pasada cuando vino Yacho a contarnos lo que era... uy, ya ¿lo me olvidé. ¿Qué era? No, freestyle no era, era... Beatbox. Beatbox, ahí está. Me salió. Lo acabamos de... Beatbox, ahí está. Beatbox. Tengo, viste, tengo... Las palabras en inglés nunca fueron mi fuerte. Un delay. De hecho, vamos a los Rolling Stones y vos me preguntás muchas letras de los Rolling Stones y les cambio la manera de decir... En cualquier momento le decís canto rodado a los Rolling Stones. Canto rodado, sí, sí. No, es que si se pusiese de moda decirle canto rodado, les cambio el nombre de dos minutos. Bueno, ¿qué es el freestyle? Es un estilo de rap que se caracteriza por ser creado en el momento, improvisando... A Salva al horno, ¿no? Claro. Improvisando... A la vez que se rapea, expresando lo que se ve o lo que se siente. Tenemos dos de los más reconocidos aquí. ¿Cómo deben chamullar? Y debe ser lindo escucharlo. No, deben chamullar. Un poco. Bien, supongo. Muy bien, por eso. MKS, freestyler, compositor, y MC. ¿Qué es MC? Maestro de ceremonia. ¡Ah, la mierda! Un capo total. Maestro de ceremonia. Campeón del quinto escalón. ¿Qué Único. Es el quinto escalón? El quinto escalón es la competencia que empezó siendo underground y era la más grande, porque ahora se hace en escenario con volumen. Lo contábamos, que ahora van como 5.000, 6.000 personas, lo contábamos. Siempre fue de muchísima gente, pero ahora que el sonido es para todos, se llena más, porque también al ser un espacio grande, la gente escucha más, se para gente de afuera. Antes era un círculo, era un anfiteatro chico que entraban, no sé, 1.500 personas y 1.500 personas que van del lado de afuera, tratando de pasar o tratando de escuchar. Ahora todo eso cambió porque escuchamos todos, entonces es más llamativo para absolutamente todos. En YouTube hay más de 20 millones de reproducciones de sus batallas. Y lo más importante es que es hincha de Racing. ¡Vamos, Racing! Está Duki, competidor del quinto escalón también, participante de competencia de freestyle. ¿También nacional, de Racing? ¿De qué cuadro sos? Independiente. ¡Vamos! Y es mi mejor amigo. Cállate de risa. Ahora vamos a hablar de ese tema tuyo, digo. Referente del género trap en Argentina, primer rapero argentino en romper los 2 millones de reproducciones en YouTube. No los 2 millones, pero sí en una semana. O sea, hay videos de rap argentino con más reproducciones, pero el flash fue que fue en 2 semanas. En 2 semanas. Claro. El más rápido. Claro, sí. ¿Cuántos años tenés? 21. No, este pendejo, 21 años. ¿Vos? 20. Qué chiquito que sos. Ahora, que estamos. ¿Y cómo es la onda? Que yo vi varios de los videos. Vi uno que vos estás con la camiseta de Racing. Ese mismo. Sí. Lo reaparicié. ¿Cómo es? ¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Es todo un acting o hay mala onda? No, yo, bueno, sacando... No entre ustedes dos, hablo de con otros pibes que van a la batalla. Justamente por eso, sacando eso, es todo acting. Va, de mi parte al menos es todo acting. Yo me cago de risa, hago lo que disfruto. Y si bien son batallas, hay que poner ese picante en el medio, porque si no pones un picante se vuelve aburrido, qué sé yo, una batalla que no tenga picante, no sé, es como un partido que lo jugás así nomás. Si no pones huevo todo el partido. ¿Alguna vez pasó que bajaste del escenario y al que le ganaste, que lo picanteaste demasiado, estaba recontra caliente, mal? Sí, un montón de veces. Hay gente que no diferencia. ¿Cómo es el ego de los raperos? El peor de todos. Sí. O sea, el peor ego. Es el del freestyle, el rapero es el peor ego. ¿Por qué? Y porque el rap en sí es algo underground, muy oculto, muy tapado. No es fácil pegarle en el rap, ¿entendés? La pegan 1 de 10 millones y sabiendo eso, todo le quieren pegar un tiro al que está al lado en vez de decir, bueno, vamos a hacer algo bien y vamos a ir para arriba. Hay mucha envidia. Pero es como que se enroscan en la cara lo malo que tiene el otro y lo bueno que tiene uno. Está divertido. La idea de la batalla, claro, es un intercambio de palabras, mostrar quién es superior con la palabra. Si bien enrostrarle en la cara es una de las posibilidades, también hay otras maneras de ganar batallas que no necesariamente. ¿Cómo sería ganar una batalla? ¿Quién da por ganador a quién? Hay un jurado. Tres jurados. Normalmente tres. Se puede. El gordito ahí de negro era jurado con lente. El gordito de negro con lente, Juan Medina, es el seguridad oficial del quinto escalón. Ahí está, ¿sabes cómo te va a agarrar con el doble gordito? Es un boxeador de la Segunda Guerra Mundial. Y bajista de los Gardelitos. Mirá. Ojo, ojo. A ver, Los tres que están, el chico, por ejemplo, que hizo así, esta es la votación de réplica. O sea, cuando el jurado no está. Usó los brazos. Claro, cuando el jurado no tiene un ganador y tiene la necesidad de seguir escuchando a las 2 personas, 4 personas, 6 personas que estén rapeando, votan una réplica. Si de los 3, 2 votan réplica, es réplica. Si de los 3, 2 votan a 1 y 1 vota réplica, pasa el que tiene 2 votos. Muy bien, entendido. Tipo el bailando.
Más o menos, claro. Pero sin tanto voto misterioso. ¿Miran el Bailando? Menos, no, yo no. ¿Miran televisión, algún programa? Solo South Park. Solo South Park. Solo South Park. O sea, vemos televisión a la... No. Sí, yo andaba, nada, pero hace 8. ¿Qué? Ahora te pregunto. Está, yo hace muchos años no lo veo. ¿Te acuerdan del señor Mojón? Sí, sí, sí. El ídolo es Kenny, ¿no? ¿Qué? Kenny no era uno que llamaba. Sí, el que siempre se muere. Claro. Que siempre se muere. Que siempre se muere. Claro. Kenny es el 9 de Talleres. Claro. A ver, quiero una improvisación en vivo. ¿Se animan? Sí. Si no se animan, muchachos, anímense. Sí, sí, un back to back. ¿Cómo sería? A ver, bueno, que arranque alguno. ¿Quién arranca? MKS, dale. ¿Se puede poner un beat? ¿Qué es un beat? Una instrumental. Un instrumental. Dale, ¿de qué? ¿De qué quieres poner? ¿Un instrumental de qué? El que vos quieras, gordito. Pone. ¿Tienen ahí para buscar? Sí, va, está buscando, ahí va a buscar. Ah, selectivo, me muero. No, tirá, poné trap beat ahí y sale. ¿Trap beat? Trap, sí, sí. Chévere. Trap, bueno. Type beat, tal así. 44 minutos han pasado de la hora 14, 16 grados la temperatura. Vamos a disfrutar del freestyle, algo que para ustedes que tienen hijos chicos o para ustedes que son chicos, saben qué significa. Movida nueva, nueva para nosotros, ¿no? Para muchos del under debe ser una movida que ya tiene muchos años. ¿Qué pasa, Campiño? Pará, llegamos a jugar con ellos al juego. ¿Qué me mirás así? No, llegamos a jugar al juego. Al juego ese que hacemos de palabras, estamos al horno. No, porque una cosa es rapear y otra cosa es tener la capacidad que tenemos nosotros de poder sí, decir claro. Palabras que tengan que ver con el que dice el compañero al lado. Son juegos distintos. Bueno, ¿está ya para que empiecen los chicos? Vamos, dale. Un saludo para la radio latina. Estoy ready con MK. Ese que es uno de todos mis niggas. Mucho flow, mucho love para toda la Argentina. Mostrando lo que hago, que sale muy bien si va con rimas. De la radio latina, cayendo desde el cielo directo para la Argentina. No sé qué piensan las minas, solamente sé que tengo trofeos puestos en la vitrina. Le pediría que me suban el beat porque no puedo escuchar ni mis propios pensamientos. Pero tengo esta buena habilidad de perderme entre medio de la niebla y también de este tiempo. Y no pueden escuchar mi pensamiento, pero sabes bien que cuando hago esto no le miento. Todos lo saben, más men, que tengo demasiado talento. Yo ando caminando bien, y yo todo lo veo lento. No lo veo lento, tampoco lo veo violento. Solamente sé que hago lo que quiero, piso el cemento. Me estoy volando con el viento, por eso no pierdo el tiempo. Solamente tengo mi conocimiento y el resto no me interesa. No tengo ningún condicionamiento. Tengo buen pelo por mi acondicionamiento. Es lo que siento, hacer buen rap todo el tiempo. Cristiano Ronaldo está aprobando este clearman. Pibito, yo sigo rapeando hasta el día en que yo quede muerto, tiro en una fosa. Brother, te lo explico, va prosa por prosa. Estos tipos viven, ven las mariposas. Ven que la vida al final no es color rosa. No es color rosa. Se me parte el coco, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo que Cristiano Ronaldo tenga mi jopo. Vos estás loco, no se parece ni de cerca ni de lejos. Yo mirándome, peinándome el jopo dentro del espejo. Lo que yo quiero hacer y lo hago ahora de pendejo. No sé qué me va a deparar cuando yo llegue a viejo. ¿Qué me va a deparar cuando sea viejo? No lo sé, yo igual disfruto pendejo. Ey, me vivo así. Estos tipos lo hacen como quieren, escupen la shit. Yo lo sigo haciendo, me sale todo en vivo. Y algunos fecas dicen que todo mi sonido los está dejando todo al rojo vivo. Papi, sigo solo, siempre estoy en vivo. Con el fútbol ya jugado. Con el partido definido y ganado. Tengo 3 goles metidos y no me importa. Voy acertando todos los que yo quiero. Los goles van directo para los ángulos. Siempre gano los partidos superando mis cálculos. Es por eso que juego mejor de lo que yo quiero. Después de jugar encima me dan dinero. Me dan dinero, bro, ¿qué tal? Fácil en la cacha, la Lengmar. Y esa feca ya no puede más. Me tocó le solo voy a ganar. Papi, siempre voy directo. Esto viene clásico como Shevchenko. En el Milan siempre va de 9. No me pueden ganar y estas rimas llueven.
Llueven, 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 estoy jugando a la pelota. Cada gol que hago y cada golpe son perfectos. Tirando pelotas o desde la banda izquierda como Acuña para abajo y con efecto. Eso me gusta más, yo lo estoy pisando en la cancha porque me siento Maradona gambeteando estos insectos. Y ellos piensan que yo no sé jugar, pero la mano de Dios está conmigo y no tiene defectos. La mano de Dios, guarda ese arquero, se va veloz. Papi, lo hago como quiere un Ferrari. Atajo penales con los ojos cerrados, Ustari. ¿Qué me van a decir? No me ganan a mí, soy el MVP. Le pegó tres dedos, like Roberto Carlos. Lo puse en un tema, yo voy a contarlo. ¿Qué le pasa a tú? ¿Qué le pasa a tú? Contar lo que tengo en la mente. Que tengo adelante mío un hincha de Indes sin gente. ¿Qué puede decirme la gente? Si sabe que ganamos siempre. Al menos tenemos el ambiente, la gente mapiola y estadio caliente. Ay, ganamos siempre, dice Mauro. El último partido negro que pasó. No hace falta que lo diga, si total lo saben la Radio Latina. Ey, lo dijeron en la noticia. Lo soltaron ese día de primicia. La señorita no le pudo ganar. No voy a hablar de Racing, no van a ganar. Fue una mala pasada. Perdimos en una mala jugada. Por lo menos critica a mi equipo y a mi gente cuando vos tengas la cancha terminada. Mientras tanto, sin cancha, sos como Don Quijote sin Sancho. ¡Vamos, pibe! ¡Bravo! Me encantó. Bueno. Ahora, ¿sabes que hay algo que yo pensaba mientras ustedes hacían esto que es muy divertido y que me parece que tiene mucha creatividad? ¿Cómo tienen tantas palabras en la cabeza? ¿Eran pibes de leer mucho de chico? El don de la palabra lo tenemos todos, absolutamente todos. Vos. El tema es cómo usarlo. Nosotros lo expresamos mediante las rimas. O sea, cuando empezamos con esto, vos ya contás con el don de la palabra. Cuando te expresás, tenés, o sea, tu cerebro piensa 10 segundos antes de que vos hables. Entonces vos ya la idea la tenés. Lo que nosotros hicimos es practicarlo con tiempo y nos tenemos que adaptar a un tipo de tiempo nosotros. Al menos a mí, en batalla, si yo no me adapto un tiempo, eso me descuenta muchísimos puntos. Entonces no me puedo dar el lujo de ir esquivando los tiempos cuando tengo que caer en un lugar preciso. Entonces, ¿te pasó que en una jugada puntual, en un penal, algo así tan importante como para ustedes, que no sé cómo se lo llamará, se le puso la mente en blanco, loco, sí, ¿no? El penal nuestro se llama 4x4. Sí. El 4x4 es lo que hicimos recién nosotros de cuatro líneas y cuatro líneas. Eso. En realidad las batallas son 40 segundos. ¿Te pasó después que te quedaste en blanco, sí, loco? Pasa que no todo se el tiempo. Te pasaba por la cabeza. Nosotros nos pasa. El 4x4 es súper exigente. En cuatro líneas vos tenés que pensar un ataque y tenés cuatro líneas para escuchar lo que te está diciendo tu rival y tenés menos de un microsegundo para pensar una respuesta. Claro, porque sí. Real es así. Él termina sus cuatro líneas y lo que estamos acostumbrados los raperos es hacer cuatro líneas. Una, dos, tres, y en la cuarta largamos el remate, que sería el punchline o el acote. Eso es lo que más duele. Sería el golpe final. Y vos tenés un todo micro... con palabra, ¿eh? Claro, vos tenés un microsegundo así en el que escuchaste lo que te dijo el chabón. La gente gritó y en ese momento en el que vos entrás, tenés que entrar ya con la idea preparada. O sea, en ese microsegundo tenés que preparar una idea de lo que te dijo la persona que tenés enfrente. Mirá qué loco, es como un partido de ajedrez. Hay que pensar, no, hay que pensar mucho, hay que saber dónde entrar, dónde salir, cuándo atacar, cuándo tirarte un poco para atrás. Claro, más che, o menos así. Me contó mi productor que habías tenido problemas con un rapero español la semana pasada. No. ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? No. Nada, la posta es que yo no tengo problema con nadie. Me destaco por ser una persona que trata de tirar la buena. Intrusos. Pero hay gente que... La envidia. Que nada, no sé. La realidad es que este pibe llegó de España, es un trapero conocido. La realidad es que esta industria del trap en España es mucho más grande. Es un tipo profesional, con mucho más años de trayectoria. Y se ve que se quiso rebajar a tirarme porque estoy haciendo las cosas muy bien. Y vino una radio, la radio del Quinto en Vorterix, y habló de mí, me nombró, dijo un par de boludeces. Pero nada, todo bien, lo respeto, chavo, no tengo por qué caerle bien, pero me parece que habló de remas y me faltó el respeto, pero todo bien. Está muy bien, no se peleen, igual a mí me gusta que se peleen. A todo el mundo. Acá la gente, sí, Flavio, dice que rapeen tratando de seducir a Jimena. Pide un oyente. No. Pide un oyente. ¿La bancan con Jimena Campisi? ¿Se la banca? Sí, sí, sí. Obvio, si no se la banca, se la tienen que bancar. El show de la radio barra televisión es así. Dame de vuelta sonido. A ver. Y que se la encaren a Campisi, loco. Vos sos un galán gordito, mirá cómo. ¿Quién arranca? ¿MKS? ¿MKS o el Duki? ¿Quién arranca? Arranca Racing, dale. Bueno, antes Racing. Arranca Racing. Arranca Racing. Ey. Me está volando la cabeza desde que la vi a la rubia esa. Me interesa mucho más que la cerveza.
Imagínate que te estoy diciendo si no es promesa. Me encantaría ponerte un vestido y vestirte de princesa, solamente para ir a buscarte en la torre y entre la maleza, entre hacerte entender que pierdo toda la cabeza. Por estas rimas que explican la simpleza, esta cosa a mí me sale, se endereza. Ey, dije voy a la Radio Latina, la semana pasada la vi esa mina. ¿Qué voy a decir? Me explico en breve, es que las rubias lindas a mí demasiado me pueden. No lo voy a negar, no lo voy a negar, lo sé yo bien y marco para rapear. Yo para rapear también le pongo condición, es que más te vi pero dije no tengo ni opción. A mí no me gusta chamullar, es más, a mí me chamullan, pero con vos te juro que te hago la excepción. Porque no, no me puedo contener, solamente sé que soy de eso que cumplen después de prometer. Así que lo voy a hacer, un par de flores también y un champagne para beber. Un champagne para beber, me sale así una propuesta indecente. Mientras canta Romeo Santos, se pone caliente la cosa porque me pongo demente. Ey, cómo lo mueve me tiene loco, pierdo todos los ojos y me enrosco un poco al saber que quizás no la puedo tener, pero después de todo me alcanza con poder ver. Con poder ver qué es lo que me pasa, no sé, solo sé que me pasa. Por eso sé que me hace perder mi tesis, que me vuelvo más loquito que la Bessy. ¿Y por qué me hace perder mi tesis? No sé, pero sé que no es easy. Así que cuando estoy con vos me hace sentir jugando como Ortigosa o como Messi. Como Messi, estoy loco, como la Bessy. Es que no entiendo cómo puede ser tan sexy, tan sexy. Me tiene crazy, yo sigo Messi. Si vos lo querés tener, esa mina es como Stacy. Una rubia Malibu, para mi crew la apagó la luz y la firmó en un stencil. O una Barbie porque la quieren todo. Por eso sé que yo también la quiero, me adelante a sus bobos. Así que voy encontrando los modos y al que se ponga en la fila adelante le doy con todo mi codo para que no me moleste más. Yo ya sé que está bien decirte la cosa que ya sé, así que solamente quiero largar y estar bien, toda esta shit que tengo dentro porque ya no sé. Ya no sé, Jimé, te juro que quiero ser el uno, después de todo, si no te tengo yo, ma bro, no te va a tener ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Ey, ¿qué vamos a hacer? Ey, vamos a bailar, men, ponerle flow bien, que se ponga la pista todo ready, papi, si lo clavo siempre suena heavy. Sigue allá mi bro, tratando de poder robarle el corazón, somos dos locos por una pasión, y lo peor es que no gana ningún uno de los dos. Bueno. Qué genio. Uy, te ganó la mina, lo saludo al primer. Ah, no, porque no llego, porque estoy lejos. Es un volvimos lindo a perder con el rojo. Estaba más lejos. Volvimos a perder con el rojo, que es porque estoy a año de distancia. Por claro. Eso. Son rápidos, Chicos, ¿qué le aconsejan a un pibito que está del otro lado y quiera empezar a hacer lo que hacen ustedes? Yo digo, más o menos digo lo mismo siempre. Para mí, la receta para brillar en todo es ser uno mismo. O sea, cuando vos estás seguro de quién sos y sabés quién sos, vas a llegar a donde quieras. Pero mirá que hay gente que le lleva 70 años en su vida. Y bueno, serán 70 años, aparte de la vida. A mí me empezaron a dar bola el año pasado. ¿Hace 7 que estás con esto? Sí. ¿Y tenés 20? Sí. Sí, dejé muchas cosas en el camino, dejé el colegio incluso para rapear, no se lo recomiendo a ninguna de las personas que estén mirando. A todos los chicos que estén mirando, por favor, terminen el colegio. No vayan sigan, al colegio. ¿Pasa que los idea. Pibitos le dicen, che, quiero ser como vos? A ver, por mi parte no me gusta mostrar algo que no soy, no quiero darle una falsa idea a las personas que me miran y que me escuchan. Yo prefiero que la persona sepa cómo me manejo, al menos en lo que debería mostrar, ¿no? Pero, qué sé yo... En sí, yo no tengo problema con una persona que quiero ser como vos, al menos en el ambiente en el que me destaco. Sí, pero fuera de eso, yo con 20 años hoy en día, si bien no con 20 años ya antes... No es ejemplo de nada este pibe. No soy claro, no, irresponsable, miralo, nada. La posta es que tampoco, nosotros somos chavales irresponsables, o sea, la realidad es que somos chavales re irresponsables, sí. Que a nivel proyecto de vida no tenemos nada, pues no tenemos trabajo, no estudiamos. Va, en realidad sí tenemos trabajo, estamos viendo esto, pero no tenemos un trabajo... firme, digamos, entre comillas, no tenemos estudios, pero justamente ese riesgo... ¿Qué sería un trabajo firme? ¿Ir a trabajar a un banco 15 horas claro, por día? Una rutina, claro, un trabajo rutina. De rutina que está en blanco, sabes que si te llegan a despedir tenés plata de porque te despidieron hasta que conseguís otro, lo que haría la gente normal. Esto es una bomba de tiempo, así como ahora. Claro, ¿pero ustedes quieren ser gente normal? No. Hay algunas cosas que me gustaría, por las que me gustaría ser gente normal, pero entonces todavía no tenés definido qué querés. No, no, sí tengo definido, pero hay alguna cosa que te hace cajetear como claro, estoy adelante del arco y no sé para dónde definir. Sí, claro. Bueno, ¿cómo hace la gente para poder ir a verlo? Sé que Duki trabaja con Boombox.
Bembax Production. Que está ahí un gran amigo mío de la vida, el gran Fede de la Pica, que lo quiero mucho y sé que se la está jugando y está apostando por esto. Dale, Fede. Pueden entrar a Boombox en YouTube, tienen cuenta oficial, ¿cómo es eso? Boombox Estudio Creativo es la cuenta oficial de YouTube. Cualquier cosa que quieran saber sobre mí o sobre Marco nos siguen en las redes, ponemos las fechas todos los días. Hoy a la tarde tenemos una fecha de Dementes, mañana en Mar del Plata, domingo Bahía Blanca. ¿Qué es una fecha de Dementes? Batalla de Dementes. Claro, es una competencia que suele hacer giras y ahora es una gira que es hoy acá, mañana en Mar del Plata, pasado en Bahía Blanca. La dirección de hoy para la gente que quiera Araos, que esté interesada. Araos 2424. Araos 2424 a partir de las 5 de la tarde. Para Araos 2424, ¿qué es? ¿Club Araos? Club Araos. Ah, Club Araos. Exactamente. Creo que si era una biblioteca no sabía, ¿no? Está más que claro. Club Araos, ahí antes de llegar a Santa Fe sería. Claro. ¿Qué empieza a las 5 de la tarde? ¿Hasta la noche? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Acá para MKS, ya que no se inscribió para la regional de Buenos Aires, entra por video a la Red Bull, pregunta. Mira esa pregunta, Y para Duque hay otra. Toda la gente que pregunta eso, me olvidé de mandar el video y cuando lo quise mandar, pegué un llamado y me dijeron que ya había cerrado. Y dije, me puse re triste. Pero sí, seguramente mande para la Nacional. ¿Y para Duque realmente hay beef con Kid Keo? No, no hay beef con nadie. No existe el beef. Ya me cuelo de eso. Yo soy... suelo usar mucho la ironía, soy muy sátiro, ponele, y la gente no tiene de frente y no lo puede ver. Entonces, cuando uno es ácido, la gente no lo suele digerir. Pero bueno, bro, para vivir en la vida hay que tener humor, hay que tomarse la cosa con calma, y si algo no te gusta, mirá para otro lado. ¡Sabes que lo banco mucho! Y hay que ir al frente. Pase, manda besos a Mari de Seiza también, unos capos. Un saludo para besos Seiza. Para todos. Gente, la verdad un placer que hayan venido, nos gustaría que vuelvan a venir en, no sé, 15, 20 días para poder seguir jugando con lo que hacen, para poder seguir promocionándolo. Tenés que ver el minuto de él que nombra a todos los jugadores de Racing, ya me olvidé. Ya. Wolf, MKS, Irlanda. Pensé que lo ibas a hacer en vivo, ¿no te animás? No me lo acordás ni a palo. Bueno, la próxima... Sí, hacemos okay. Tipo un especial de un Racing independiente. Vale. Porque aparte acá con Borsa, él es independiente y yo soy de Racing. No, no, es buenísimo esto. Y bueno, hay beef, ahora sí hay beef. Se mueve. Sí. Chicos, un placer tenerlos, me encanta lo que hacen. Me gusta que sean irreverentes, que se la jueguen, que vayan al frente, que salgan de lo que nos han impuesto como normal. ¿Quién impuso lo que es normal? Que es normal tener que tomar pastilla para poder dormir, que es normal tener que ir a laburar 15 horas para laburar de lo que no te gusta. ¿Quién dijo que era normal? Vamos para adelante. Gracias muchas por gracias, venir. MKS gracias. Duki Freestylers en Hacerlo al Horno. Invierno 17.